Buenas noches o buenos días, como quieran. Ahora les explico. Esto es de tú a tú y hoy estamos con un español de Leicester o con un inglés de Cádiz o con un británico con acento anglosajón, como prefieran. Estamos con un buen jugador de fútbol y con un mejor comunicador que ganó un premio Ondas, que nos acompañó por las noches, que después cantó los goles con nosotros. Todo eso es Michael Robinson. Bienvenido, Michael. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, muy bien. ¿Con qué te sientes más identificado de todo lo que acabo de decir? Nada en particular. Yo soy como ese perro de mil leches. Un tío callejero, de que tengo una parte de mí en Liverpool, tengo una parte de mí en Londres, tengo una parte de mí en toda España, que llevo ya prácticamente 30 años recorriendo España como futbolista, como pseudo periodista. Y realmente hago un poco de todo, un poco de radio, me gusta la radio, me gusta la tele. Yo me encuentro con muchas dificultades en decir qué es lo que hago y exactamente lo que siento. Siento mucho, pero mucho para muchas cosas. ¿Te gusta el lugar que hemos escogido? Sí, es que por un momento dado pensaba que estaba entrando en Oxford, pero evidentemente sí entiendo perfectamente que esta ciudad, Salamanca, es pues la cuna del conocimiento aquí en España. Estamos en la Universidad Pontificia, estamos a tu espalda y bueno, a los lados tenemos a los alumnos, a los estudiantes, porque estamos en la biblioteca, en el claustro, estudiando para aprobar sus asignaturas. No sé si momento te trae recuerdos. Nervios. Sí, sí. Momento de nervios. No me acuerdo mucho. Realmente mi paso por la universidad fue robado por el fútbol. Ya, curiosamente, me ha devuelto el fútbol a la universidad de la vida, pero ya como futbolista, y fíjate, venía para aprender de la vida. Más que jugar al fútbol, yo vine a España para aprender de la vida. Yo ya en el fútbol, pues, no digo que perdía interés, no, pero había ganado una Copa Europa, y ligas y tal, y yo ya quería ir al extranjero. Pocos ingleses salían en aquellos tiempos, muy pocos salían con éxito, pero a mí era una fascinación. Tuve ofertas de Italia, que era el país con más dinero entonces. Me entrevisté con un par de clubes de la misma ciudad, curiosamente, Génova y la Sampdoria. Y luego me entrevisté con Anderlecht de Bélgica, Sevilla en España y luego Club Atlético Osasuna, que curiosamente de todas las ofertas que yo había recibido, era la peor oferta económica que había recibido. Sin embargo, me sentí como si yo tuviera que tomar el paso a ir al gran continente, el viejo continente, pues, y con lo poco éxito que tenemos los ingleses yendo al extranjero, quería ir a un lugar que era algo más allá que el mero futbolístico, ¿no? Y ir a un lugar donde la gente iba a cuidarse de mí y mi señora y mi pequeñísimo hijo que tenía meses de edad. Y elegí muy bien. Tomé una muy sabia decisión. Y además hay que matizar que era una época muy diferente a la de ahora, donde el tráfico de jugadores europeos, no existía la ley Bosman, era mucho más reducido. Sí, 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 es cierto. Me llegó la oferta porque, curiosamente, Javier Aguirre, el exentrenador de Atlético Madrid y la selección mexicana, se había lesionado y se permitía fichar un otro extranjero, solo se permitía dos extranjeros y Javier se dio la baja y yo entraba. Yo no sabía que el equipo anduviese tan mal. Decía de que pues con ese fichaje puede ayudar que Osasuna no descienda. Lo que no sabía es que íbamos tan mal. Pues era un año extraño donde había playoffs para determinar quién descendiera y quién ganara la liga y quién entraba en Europa. Era muy raro. Pero a falta de muy poco de aquella temporada, si cambiaban las reglas, solo iba a descender un equipo.
y que el Cádiz Club de Fútbol, que era último, bueno, estaba último, estaba en otra página del periódico, estaba tan por debajo, estaba en otra página. Habían ganado... Lo habitual del Cádiz por aquella época, vamos. Sí, dos partidos, me parece que en ese temporada, ninguno fuera. Y entonces se abogaba que después de los playoffs, habrá más playoffs entre los últimos, porque no debe descender el último, porque claro, si el Cádiz hubiese sabido que solo descendiera uno, no hubiesen arrojado la toalla por el mes de febrero, cosa ahí. Entonces debe haber más playoffs y finalmente nosotros nos salvamos y descendió el Real Racing Club de Santander. En ese momento yo sabía que Cádiz, en Cádiz sabía algo que no sabíamos los demás. Y sí, jugando en Club Atlético Osasuna me enamoré del Cádiz. ¡Qué paradoja! No, no, es una gran paradoja, sin duda. Fíjate que preparando la entrevista me preguntaba, ¿cómo sería, a ver si lo has pensado alguna vez, cómo sería un informe Robinson sobre Michael Robinson? No permitiría que se hiciera. Porque lo fundamental es que, haciendo un informe Robinson, tenemos muchísimos potenciales informes, muchos, muchos. Y además con acento Robinson, pues me topo con muchas más historias. Entonces, para ser un informe Robinson debe tener unos ingredientes especiales que no son reglas escritas en sangre, porque no hemos de esposarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo entiendo porque puede haber una cierta fascinación, pero yo evidentemente no habría nunca un informe Robinson de mí mientras yo sea el director del informe Robinson. Yo creo que yo tengo demasiado pudor para que alguien hiciera un informe Robinson de mí. Hombre, yo creo que lo tienes sin duda, es que se podrían contar muchas cosas. Y yo creo que no empezaría en Leicester, pese a que tú naciste allí, porque tú eres de Liverpool realmente, de Liverpool y del Liverpool. Bueno, Blackpool, al lado del Liverpool. Liverpool es la gran ciudad de Blackpool, ¿no? Blackpool era un lugar de vacaciones para la clase obrera de la parte norte del Reino Unido, ¿no? Yo me sentí muy afortunado haciéndome niño ahí en Blackpool, porque mis padres tenían un boarding house, un humilde hotel, bueno, que tenía su barra, su restaurante y tal, pero pequeño. Voy a evitar decir que Blackpool es algo cutre, pero es una especie de Las Vegas de Inglaterra, lleno de tragaperras y muy de la clase obrera. Pero mi juventud está lleno de ver los huéspedes que venían más bien, casi todos mineros, mayoritariamente mineros, y gente de las fábricas de aquel norte de Inglaterra. Era una época cuando los trabajadores eran los hijos de la revolución industrial. Y me acuerdo sus cuentos, sus cánticos, porque casi todas las minas tenían sus coros. Me acuerdo reconciliándome con el sueño al son de sus coros, los coristas, con su cerveza. Yo les vi como gladiadores. Nosotros también tuvimos una mina muy cerca de nosotros, pero también tuvimos una fábrica de armamento. Y yo salí del colegio a las 4 y luego a las 5 yo ya estoy por casa. Solía sentar en un pequeño muro y veía cómo pasaban, pegado al mar, cómo pasaban los trabajadores cuando la sirena sonaba a las 5 para cambiar el turno de la fábrica y de la mina. Ya venían esos gladiadores, ¿no? Algunos que parecían que tenían dientes muy blancos. No, tenía carbón en la cara. Y la gente que venía de la fábrica de armamento con manos gigantes y tal. Y sí, les vi como gladiadores, les vi como hombres de veras. Y gracias a ellos, pues ayudaron a ser grande Gran Bretaña. Lamentablemente era una época cuando el gobierno británico no lo vieron del todo así. Y finalmente la Margaret Thatcher entendía que la industria ya no iba a jugar un papel muy importante en las vidas de la gente del norte de Inglaterra. Bueno, tienes muy, muy fresco esos recuerdos, muy, muy vivos. No, muy,
pero muy y absolutamente vivos. Pienso que lo que yo sentí en aquellos tiempos, con el paso del tiempo, esperaba que yo encontraría un lugar, un razoncillo que me escapara en esos momentos. No me haya esa explicación. Y hoy día siento ira. Y ha pasado mucho tiempo, pero yo no perdono esa política cuando Margaret Thatcher decía que cientos de miles de personas se convirtieron de gladiadores a sobreros. No obreros, sobreros. Y con su paro murieron sus pueblos, sus bares, sus tiendas, su comercio, y dijeron directamente que no valían. Pienso que es una tragedia humana, de que espero que muchos países entiendan de que no se debe hacer esto a las gentes, y deben de reciclar las ciudades, reciclar las gentes, dar a la gente una oportunidad. No garantizarles un futuro floreciente, sino meramente una oportunidad. Pienso que lo único que pedimos en la vida es una oportunidad. Pues esta mujer no lo hizo, pero nada. Y estoy seguro que no descanse en paz hoy día. Bueno, pues con este mensaje tan hondo, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ahora del Michael, que pasa de jugador de fútbol a estrella mediática enseguida. Aquí seguimos de tú a tú, y para hacer esto más británico todavía le hemos puesto un poquito de lluvia fina, ¿sí? Michael, para que te sientas como en casa. Bueno, muchas veces preguntamos a los jugadores de fútbol que luego se convierten en entrenadores, oye, tú ya te sentías entrenador, yo te voy a hacer la misma pregunta, pero en el mundo de la comunicación. ¿Tú sentías en algún momento, pues luego quiero participar del fútbol contándolo? No, es curioso. Cuando yo me orienté al fútbol, recibí ofertas de la ITV, que como son autonómicas, para que nos entendamos, en el Reino Unido, también de la BBC, de presentar televisión, etcétera, etcétera. Y siempre me pareció algo frívolo de ser presentador de televisión, como sop del día, ¿no? Menú del mes, yo qué sé, algo no serio, ¿no? Y cuando me retiré, un día estaba jugando cricket. Y estaba hablando con un compañero que trabajaba en Sky Televisión. Era un productor en Sky Televisión. Sky Televisión estaba comenzando en esa aventura tan rara que es televisión de pago. Parecía muy raro, ¿no? Entonces, yo me gustaba mucho el mundo de la televisión. Yo había creado televisión cuando era futbolista. Yo escribía un poco de comedia en un momento dado, ¿no? Entonces, él hizo una entrevista con un australiano, un capo ahí, y me hizo una oferta, que era una oferta fantástica. Sky en aquellos tiempos era el 50% de Eurosport, el otro 50% de Eurosport era Univision. Pero Sky más o menos lo dirigía. Y ese jefe australiano me decía, quiero hacerte una oferta. Yo te voy a pagar, y me parece que era 45.000 libras, que era un buen dinero, un muy buen dinero, para no jugar al fútbol, quiero decir. Pero no tienes que trabajar. El primer año yo te voy a enseñar todas las facetas de una televisión comercial y televisión de pago. Entonces me mandó a vivir un rato muy placentero en Ámsterdam. Y luego me iba a llevarme, a mandarme a Denver, Colorado, en Estados Unidos, y regresar a Londres para terminar ese aprendizaje muy bien pagado. Yo no tenía que hablar, tenía que pensar, crear formatos, programas y buscar la forma de financiarlo. Entonces, ese aprendizaje, ese lujo de un año,
cobrando muy bien, muchas gracias, lo abortó a los 6 meses y me hicieron jefe de Eurosport. Iba a ser el delegado de Eurosport para toda Europa menos el Reino Unido. Entonces me tiraban en el lugar más profundo. Pero nunca estando en pantalla, creando programas. Y en el año 90, Televisión Española me invitó a comentar el Mundial. Yo estaba los fines de semana comentando la Liga Inglesa en la 2. Creo con un buen amigo, con Luis Fernández, ¿puede sí, ser? Sí, con Luis Fernández. Un buen amigo, Luis. Y luego me mandaba al Mundial, disfruté muchísimo, pero mi trabajo diurno era más bien creando programas para Eurosport. Iba por toda Europa, estuve produciendo cosas en Rusia, con la Militar Roja, con CSK. Luego estuve pues creando programas para una marca de zapatillas que quería una serie para running de footing y tal, no sé qué. Y entre ello recibo una llamada de Alfredo Relaño de Canal Plus, que quería comprar un programa mío que Transworld, Transworld Sport. Y bueno, ellos llamaron Transworld Sport y dijeron, no, tienes que hablar con Michael Robinson y su programa. Pues no era mi programa, era su programa. Placenteramente hubiese cobrado a Canal Plus para que me pagase un dinero para un programa. Royalties, yo ¿no? Lo creé, pero los derechos eran suyos, ¿no? Y luego, un poco más tarde, vendiendo boxeo, porque yo tenía todos los derechos de Dunkin' Promotions, me fui a Canal Plus en Torre Picasso en aquellos tiempos, para ver si le interesaban las próximas veladas que tiene unos de Tommy Hearns. Y Relaño me dice, mira, vamos a ver, yo compro los derechos si tú vienes a trabajar para mí. Y yo, bueno, ¿yo haciendo qué? Pues quiero que comente los partidos de fútbol y quiero que me escribes el programa de fútbol que siempre has querido ver pero nunca lo hayas visto. Bueno, ¿para qué público en concreto? ¿Qué target audience? No, no, lo que a ti te sale de las partes. Lo único que tienes que hacer, no obstante, es crear una cola en el Corte Inglés para que la gente se abone a Canal Plus. Vamos a emitir el programa en abierto, en espacio en abierto, y tú provócame una cola en el Corte Inglés. Bueno, yo regresé a Inglaterra, me dije a mi mujer, oye, hazlo maleta, nos vamos a... Porque tú habías pensado vivir en España, o sea, ¿te no. ¿Te habías planteado, no? Bueno, no, me gustaba mucho España, pero regresamos y me dice mi mujer, ¿pero cuánto te van a pagar? Y, hostia, no sé, no la había preguntado. Entonces le llamé y dije, oye, Alfredo, ¿cuánto pensáis en pagarme? Pues no lo sé. Y tal. Oye, por cierto, Michael, ¿has empezado a escribir algo sobre ese programa? Bueno, pero mira, no sé si te había comentado, Michael, ¿de qué? Que ese programa que siempre has querido ver, pero nunca lo hayas visto, lo vamos a poner los lunes a las 8 de la tarde. Y decía, ¿lunes? Es que, bueno, todo el mundo sabe quién ha ganado, quién ha perdido, quién, todo, que sí, ¿te importa? Dice, no, no me importa, pero disfruté mucho más porque, claro, a crear un programa para el lunes, muchas veces es una gran ventaja saber lo que no puedes hacer, pero luego fijarte en lo que sí puedes hacer. Pero eran momentos muy excitantes. Bueno, mi vida sigue siendo igual de excitante, pero era muy bonito y muy extraño. Y me acuerdo cuando Alfredo me llevó a ver el capo, Juan Cueto, me decía, Michael, ¿está todo bien? Él tenía en papel el boceto que habíamos escrito. ¿Todo bien? ¿Estás contento? Que sí, 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 sí. Muy, estaba encantado que tú estés aquí y tal, no sé qué. Y dice, ¿tienes algún problema, alguna inquietud? Bueno, solo uno. ¿De qué es? Que, mira, yo solo tengo 100 palabras en castellano y 90 son tacos. Y presentar televisión en directo, en abierto, me preocupa que no sé hablar. Y me dice, con los papeles por delante del día después, decía, bueno, eso es lo menor de nuestros problemas. Esto es una puta mierda. Es más raro que un perro verde. Pero lo compró
y disfrutamos. Y así nació el día después, como diría Piqué, ahí empezó todo, ¿no? Sí, 16 años de disfrute, viviendo con ese animalito, que era el día después, porque yo vi el día después como, bueno, un animalito, un niño travieso, ¿no? Le parimos y luego le enseñamos a andar, asistimos a su primer día del colegio, luego conoció a su primera moza y luego se convirtió en adulto. Y eran momentos muy, de los más entrañables de mi vida. Bueno, hay quien dice, ahora que hablabas de la parte de vocabulario, que bueno, todos estos años y esta manera tan peculiar tuya de hablar, bueno, que como ya has visto que funciona, has decidido dejarla así, ¿no? ¿Para qué? Hay un mito que es, no obstante, debo decir que es de verdad. Cuando yo estaba finalizando la primera temporada, había decidido ir a Marbella de vacaciones con mis niños. Y Relaño dice, no, casi prefiero que vuelvas a Inglaterra. Yo te pago para volver a Inglaterra para empeorar el castellano, porque iba yo adquiriendo vocabulario, iba pues más... No sería lo mismo ya. No, entiendo. Porque, y luego había mucha gente siempre preguntando, ¿es cierto que te mandaba a Inglaterra para empeorar el castellano y tal? Y mucha gente me pregunta si es posible, ¿cómo hablo? Es que yo no tengo muchos registros, ¿eh? Michael, llevas casi 30 años en España, ¿verdad? Más o menos. En enero, el día 7 de enero, llegué el 7 de enero 87 como carbón para España. Los Reyes, más o menos, vienen como los Reyes, como carbón para España. Y me adoro este país. No puedes ni imaginar el agradecimiento que siento hacia España. Llevo mucho tiempo siendo invitado al Salón de Estar, o más bien invado al Salón de Estar, y pienso que es el mayor privilegio de todos los privilegios de poder que la gente te oiga, que gente te escucha. A veces me escuchen, me oigan casi siempre, pero a veces me escuchen. Conozco millones y millones de personas que sienten algo, piensan algo, pero nadie lo oye. Pues a mí yo tengo ese enorme privilegio y aún no me acostumbro. No me acostumbro de tener ese enorme privilegio. Soy un chico muy afortunado. ¿Alguna vez has pensado en volver a Inglaterra? No. Mi ciudad preferida en el mundo es Londres. Yo adoro Londres. Mantengo mi casa en Londres, donde vive ahora mi hija. Londres me encanta. El Reino Unido es un país que respeto. Pero yo estoy enamorado de España, es mi hogar. Estoy viviendo un amor verdadero. Estuvimos unos años tonteando, hablando, nos hemos acostado y tenemos un amor profundo. Sería muy difícil que yo saliese de España. No lo descarto porque nunca sabe lo que está a la vuelta de la esquina, pero amo profundamente España. Michael, no sabes cuánto te agradecemos que hayas estado con nosotros, que has venido como padrino de la clausura del Máster en Comunicación e Información Deportiva. Y fíjate cómo es este programa, que hemos controlado hasta la climatología. Hemos empezado en sombra para acabar en sol, ¿no? Como la historia un poco de eso tu vida feliz, ¿no? Sí, pero eso también es muy inglés, ¿eh? Es que debes chupar ser hombre del tiempo en Inglaterra, porque empieza y dice, puede que llueva un poco, luego saldrá el sol. Y luego vendrán nubes y puede que vuelva a llover. Esto es cíclico, ¿no? Es constante. Michael, muchas gracias, de verdad. Es mi placer. Hemos estado de tú a tú con Michael Robinson. Podríamos haber hablado del larguero, de acento Robinson. Bueno, mucha historia la que tiene Michael y lo hemos condensado así. Gracias, adiós.